Buenas tardes. Bien, muchachos. Vamos a ver, plan de hoy. Resulta que viendo el tiempo que tenemos, lo que vamos a hacer es que con la parte de la resolución de los ejercicios que quedó pendiente, con eso mejor le voy a subir las pizarras, mejor dicho, le voy a subir las pizarras o unas pizarras con las soluciones que faltaron, pero no sin antes decirles una cosa, que, bueno, al menos la simplificación que había hecho del ejercicio 3 en el inciso A, la que había hecho originalmente, contenía un error. Entonces, no el que hice en clase, sino el que había hecho antes, por mi cuenta, contenía un error y cambiándolo, pues prácticamente no, la simplificación no daba. Entonces, ahí tendríamos que buscarle otra alternativa de solución, pero con eso en pie, entonces voy a no evaluar el inciso A a quienes le haya salido ese ejercicio. Voy a no evaluarlo porque si no, al menos como yo lo tenía pensado hacer, no salía tan fácil, entonces hay que buscarle otra alternativa. Entonces no, ya no considero que sea objeto de evaluación, solamente los otros dos incisos que ocupaban el primero, así que no hay problema. Es decir, los otros dos incisos ocupaban simplemente la relación que ya estaba dado en el primero, así que eso sí se podían hacer, bien sencillo. Entonces eso para informar. Entonces, con el exceso 4 y 5, eso les voy a subir les voy a subir pizarras con bien elaboradas, bien ordenadas, para que se entienda también, con las soluciones de esos ejercicios y que así les sirva de referencia. Y con ello, pues vamos nosotros a tener que continuar, ¿verdad? Tenemos que seguir con el siguiente capítulo, que daría inicio entonces hoy 3 de noviembre. Al segundo parcial. Entonces, este parcial pienso, o mejor dicho, con el término de la velocidad del curso, pienso que vamos a ir recorriendo el capítulo y vamos a ir dándole todo el detalle que merece. Es decir, en lugar de ajustar el contenido de la planificación original, vamos a ajustar el curso, o mejor dicho, vamos a ajustar el capítulo al curso. Es decir, que si hay detalles que hay que ver con suficiente detenimiento, hacer varios ejemplos, varios ejercicios, vamos a hacerlos, aunque de repente tomen más tiempo y de repente no cobramos de repente los 6 capítulos que son, o si cubrimos 5, pues va a estar bien. Lo importante va a ser comprenderlo, porque ya esta parte que empezamos a partir de este capítulo es un poco más, no difícil, sino diferente, y pues hay que, o mejor dicho, la teoría que hay detrás de las ecuaciones, como es de ecuaciones de diferenciales parciales, pues es un poquito de mayor cuidado que las ordinarias. Entonces, vamos a dar inicio al estudio de métodos para ecuaciones diferenciales parciales. Y específicamente vamos a empezar atacando una familia de problemas de ecuaciones diferenciales parciales, que son los problemas de difusión. Estos problemas de difusión están dentro del libro en el capítulo 3. Y pues bueno, resulta que, bueno, no hace falta que dé de nuevo una introducción a ecuaciones diferenciales parciales, pero básicamente hay un montón de aplicaciones para las ecuaciones diferenciales parciales. Y específicamente nos interesan aquí los problemas de ecuaciones diferenciales parciales que involucran el movimiento. Si lo ponemos, por ejemplo, en términos físicos, que involucra el movimiento o transporte de partículas. Entonces,
Y ese movimiento es desde los lugares donde hay más hacia donde hay menos. Entonces, ese es el típico problema de difusión en palabras. El movimiento de partículas de donde hay mayor concentración a donde hay menor, donde hay más a donde hay menos. Entonces, esos son en esencia los problemas de difusión. Sí, pues queremos mencionar algunos. Basta con tomar el problema de tomar una gota de tinta y dejarla caer sobre agua limpia y ver cómo se empieza a difundir la tinta sobre el agua. O podemos ver, por ejemplo, cómo como un cubo de agua se derrite a partir de la difusión del calor en el cubo, un cubo de hielo, cómo se derrite. Podemos analizarlo también a través de un problema de difusión. En ese caso sería un problema de difusión en tres variables o en tres dimensiones. Y pues, entre otros problemas de aplicación que me parecen interesantes, está el estudio de movimiento de acciones financieras mediante la ecuación de Black-Scholes. Y también se puede analizar ¿cómo se llama? La difusión, o permítame, déjenme buscar mejor el término que a veces. Sí, bueno, sí, en la difusión, o la propagación, no, esa es la palabra adecuada. La propagación de enfermedades puede analizarse también mediante problemas de difusión. Entonces, viendo todo eso, lo que nos queda es plantear la ecuación de difusión como tal. La ecuación de difusión está dada por, o vamos a estar considerando, la siguiente ecuación. Esta es la ecuación en forma general. Es A de X por T por la parcial de U, la segunda parcial con respecto a X dos veces, más BXT por la parcial de U con respecto a X, y más C de XT por U de X. Bueno, por U. Igual a la parcial de U con respecto a T, más F de X, T. Entonces, esto está definido para X entre 0 y L, y T mayor que 0. ¿Sí? Entonces, suposiciones que nosotros vamos a hacer sobre esta ecuación. Es decir, estos son lo que nos va a delimitar. Los coeficientes A, B, C y F son funciones suaves. Es decir, las funciones son continuas y tienen derivadas continuas. Entonces, vamos a suponer que tienen tantas derivadas como nosotros necesitemos en algún procedimiento. ¿Okay? Otra suposición, que la función A es estrictamente positiva. ¿Okay? Entonces, la función A tiene que ser estrictamente positiva. Y la función C tiene que ser menor o igual que cero. Es decir, todos los valores que pueden tomar van a ser menores o iguales que cero, y lo mismo con A, van a ser positivos. ¿Okay? Listo. Estas son las suposiciones que vamos a hacer. Aquí lo único que nos hace falta para completar el problema de difusión son condiciones de frontera y condiciones iniciales. Pero esos, pues, van a depender en sí de cada caso en particular. Entonces, vamos a estudiar unos cuantos ejemplos de problemas de difusión, los cuales llevan a ecuaciones interesantes, y cada ecuación, pues, se le puede desarrollar un método. Entonces,
La primera ecuación que nos va a interesar es la ecuación del calor. Okay. Entonces, para la ecuación de calor, nosotros vamos a darnos vamos a considerar una vara de longitud L. Y está colocada, bueno, antes de eso, que está colocada entre los puntos x igual 0 y x igual L. Esos son están los dos extremos. Es una vara de longitud L con los extremos en esos puntos, la cual está aislada térmicamente en los laterales. Sea, si imaginamos la vara algo así. Entonces, en todo este lateral está aislado. Entonces, la transferencia de calor en este caso se haría a través de de las caras de los bordes, de los extremos. Esa sería la única entrada o salida de calor para la vara. ¿Okay? Entonces, nos interesa calcular u de x, t, que representa la temperatura de la vara en la posición x en el tiempo t. Es decir, luego de que pase un tiempo t, ¿cuál va a ser la temperatura en la posición x? Ese es el problema que intentamos resolver a través de la ecuación del calor. Entonces, la ecuación que rige este fenómeno físico, pues es la que se recibe el nombre de ecuación del calor y está dada por una constante D, por la parcial de U respecto a X dos veces, igual a la parcial de U con respecto a T. Y esto para x entre 0 y L y t mayor que 0. Entonces, esta constante D, en términos físicos, recibe el nombre de difusividad térmica. Y pues es constante, ¿verdad? Para cada material hay una difusividad térmica específica y por lo tanto el problema queda definido. Y pues tenemos esto. Ok. Vamos a ver. Para las condiciones de frontera, y tendremos una cierta temperatura en cada extremo de la vara de forma ya prescrita. Entonces, esas condiciones van a ser U de 0, T, que sería U, a ver,
Vamos a utilizar la notación UL de T, donde esta L está por left, de izquierda. Y pues U de L, coma T, va a ser una función UR de T, donde esta R está por right, de derecha. También puede haberse le puesto U0 y UL, pero esta es la notación que se está siguiendo en el libro, entonces vamos a adaptarnos a ella. Y pues estas dos son para T estrictamente mayor que 0. Okay, entonces, para la condición inicial, analizamos o esto, bueno, sí, analizamos o se tiene dada la temperatura o la distribución, mejor dicho, distribución de temperatura inicial, en el punto inicial. Entonces, esa distribución de temperatura inicial, que se, en términos de nuestra función U, sería U de X en el tiempo cero, pues va a estar gobernado por una función G de X. ¿Okay? Ya con todo esto, ahí está el problema de la ecuación del calor, con todo lo que, con todos los elementos propiamente dichos, propiamente necesarios para resolver. En otras palabras, ya con esto el problema está bien planteado. Okay. Ahora, bien es cierto que cuando uno pasa de ecuaciones diferenciales ordinarias a parciales, uno tiene que dar un salto en el cual ya la solución de las ecuaciones no es tan trivial, no es simplemente decir, ah, bueno, integro o hago esto, o solo o coeficientes constantes y ya sale. Hay un paso en el cual nosotros pasamos, con el cual dejó de ser sencillo obtener la solución de la ecuación diferencial. Así que esto no, si no lo vamos a tirar de un solo a resolver cualquier tipo de problema de la forma de ejemplo. Vamos a tener problemas bien definidos, con los cuales vamos a estar utilizando para ilustrar nuestros o para comprobar que nuestros algoritmos están saliendo bien. Al final de cuentas, todos nos tienen que dar la misma solución. Entonces, esos ejemplos, esos problemas que vamos a utilizar, los vamos a tomar el primero es extremos con temperatura fija. Lo cual, sin pérdida de generalidad, podemos establecer que la temperatura a la izquierda en todo tiempo va a ser igual a la temperatura a la derecha en todo tiempo, que es igual a cero. ¿Okay? Entonces, ¿por qué sin pérdida de generalidad podemos dejarlo en cero? Porque basta con tomar, si aquí estos dos fuesen iguales y fuese un número A, pues basta tomar el cambio de variable B igual a U menos A y analizar todo el proceso que vamos a hacer para la función B. Entonces, con eso es suficiente. Entonces, por eso en pérdida de generalidad podemos estandarizarlo ya en cero y quitarnos todos los demás. Los demás casos. Ok. Otra cosa que vamos a simplificar, pero por simplificación, haremos D igual 1 y L igual 1.
De nuevo, esto termina siendo otros cambios de variable que habría que hacer para pasar de la solución original a, o de un problema general a este tipo de problema simplificado. Y a veces uno tiende a tener problemas cuando pasa de la solución general a una específica, porque uno recuerda prácticamente los resultados finales de la solución en este caso específico, pero uno no recuerda siempre cómo llevar la original al específico. Y al final de cuentas, hay una pequeña traba ahí. Así que parte de lo que vamos a desarrollar en los, como o parte de lo que vamos a aprender en la teoría de esta clase es a no perder de vista el hecho de que si un problema está redactado de forma general, el poderlo traer a una forma más sencilla, luego resolverlo numéricamente y luego regresar el problema, vamos a preocuparnos por ese ida y regreso, no solamente por la solución numérica, sino también el poder traer del problema general a este mediante cambios de variable, luego resolver, que es la parte central de la teoría, y luego regresar al problema original. Va a ser una de las cosas que nos va a interesar. Ok, entonces, si quieren recordar ecuaciones diferenciales parciales, entonces realmente esto de arriba se puede resolver utilizando simplemente el método de separación de variables. Entonces no lo vamos a desarrollar aquí, porque tenemos que sacar toda la serie de Fourier y todo eso, pero al final de cuentas, mediante el método de separación de variables, la solución estaría dada por y sería u de x, t igual a la serie de a sub n e a la menos lambda n cuadrado por t, donde esos lambdas son los autovalores, recordarán ustedes. Entonces, y por seno de lambda nt. Perdón, este sería x. Porque al separar variables, en x nos queda una nos queda una de segundo orden que queda en senos y cosenos, y esta que queda de primer orden, pues queda una exponencial. Ok, entonces esto, donde lambda n, los autovalores están dados por pi n, y el término a sub n, lo hacíamos haciendo las, utilizando la ortogonalidad de la función de seno, ¿verdad? Y al final de cuentas quedaba dos veces por la integral de 0 a 1 de g de x por seno de lambda nx. Esto quizás difiere un poco sobre cómo lo vimos en ecuaciones diferenciales parciales, porque faltan unas constantes que fueron simplificadas por el hecho de los cambios de las variables elegidas y de que estamos expresando lambda como npi en lugar de dejarlo aquí como npx. Entonces hay varias cositas que se van simplificando. Pero al final de cuentas las fórmulas se pueden llegar de la misma forma a esto, solo adaptando un poco las constantes. Entonces vean que por eso yo no necesité como tal dar una condición inicial específica para para darla con la solución del problema de forma general. Ahora, para comparar gráficamente, si vamos a tener que dar un ¿cómo se llama? Si vamos a tener que dar un valor de G para poderlo graficar. Entonces aquí principalmente vamos a manejar dos casos. Caso 1 sería con G de X igual a seno de 2 pi X. En este caso, ya de una vez, simplificando todo, porque
como queda un seno aquí, al final las integrales estas, por la ortogonalidad, solo iba a sobrevivir la de n igual 2, así que la solución u de x, t quedaría simplemente como e a la menos 4. Y permítanme, sí, 4 pi cuadrado t por seno de 2 pi x. Entonces, si recuerdan la parte de ortogonalidad de estas, lo único que no sería 0 es para n igual a 2. Entonces, solo sustituimos, solo tomamos el valor de n igual a 2 aquí. Entonces, ahí está, ahí ya sale. Pero bueno, entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la gráfica de esto? ¿Cómo se tendría que ver? Entonces, permítanme, se lo voy a mostrar. En esta gráfica MATLAB-Wolte. Esta sería la gráfica que nos saldría de graficar este ejemplo específico en el intervalo que nos interesa, que es entre 0 y 1 para X, que lo marca, entre 0 y 1. Y pues, a ver. Y para T, mayor que 0. En este caso aquí, la gráfica de U estaría dada por el eje, en el eje Z, ¿verdad? Entonces, bueno, U es toda esta superficie como tal, pero en sí, si nosotros congelamos el tiempo, básicamente tomamos una captura de lo que está ocurriendo aquí y tomamos solamente una sección transversal en el tiempo específico, ya les voy a mostrar cómo queda. Pero básicamente, al ir analizando tiempo a tiempo y tomando como una especie de captura de lo que va ocurriendo, pues nos va a quedar una imagen como esta. Entonces, en el tiempo t igual a 0, perdón, t igual a 0, bueno, en tiempo t igual a 0 ocurre esto, que es el borde que vemos aquí, que es una función sinusoidal, que era lo que se esperaba, porque la condición inicial es g de x. Aquí está. Y a partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, prácticamente, analizando lo que nos dio aquí, la distribución de temperatura va a irse como aplanando, porque esta es una exponencial negativa, entonces en la medida t tiende a infinito, va a ir aplanando la curva. Lo irá haciendo de forma paulatina y como es una exponencial, entonces tampoco es tan lenta, ¿verdad? Así que esperamos que para valores ya ni tan grandes, con algunos valores de f, ya eso vaya apareciendo algo prácticamente plano. De hecho, como pueden observar en esta gráfica, para 0.001, la gráfica todavía tiene aspecto sinusoidal bien marcado. Luego para t igual a 0.01, que es la segunda gráfica, aún parece una gráfica sinusoidal, solo que ya un poquito más aplanada. Y ya para 0, t igual a 0.1, eso es prácticamente una recta ya. Es decir, para t igual a 0.1, que es este extremo de aquí al final, en la gráfica en 3D, está prácticamente plano. Es lo cual es un comportamiento esperado. Entonces, de aquí vamos a intentar que propiedades de la solución que vimos aquí se mantengan en los métodos numéricos que vayamos desarrollando. Como por ejemplo, que cuando t tiende a infinito, la función que nos queda en términos de x tiene que tender a cero. Para los métodos que desarrollamos para este problema, entonces g de x, o mejor dicho, u de x, t, cuando t tiende a infinito, tiene que hacernos tender a cero. Esa es una de las cosas que vamos a estar buscando. Y de hecho, déjenme ver si puedo ponerles una cosa aquí. Vamos a ver si se pega, aunque permítanme. Okay, déjenme intentar hacer una cosa.
No, vamos a ver, voy a intentar con esto. No, no queda, pero vamos a ver con esta otra. Bueno, este es un experimento que ustedes pueden hacer ustedes mismos, pero se los voy a mostrar solo para fines de la clase. Entonces, permítanme. Voy a hacer es mostrarles, pero no puedo mostrarles solamente esto. Ahora sí. Entonces, en este video rápido, vamos a ver si estamos donde yo quiero. Entonces se le va a mostrar cómo es o cómo realmente en la medida avanza T, la solución U de X va modificándose. Inicialmente podemos ver U de X coma 0, que es G de X, que es seno de 2 pi X, y en la medida dejamos correr T, sucede esto. Pues es un video corto porque básicamente el T rápida para valores pequeños de t se obtiene rápidamente un casi cero, pero esta es la transformación de forma continua. Entonces, por ejemplo, si yo paro aquí, esto podría ser más o menos como la gráfica del t igual a 0.01 que les mostré, y así bien, así podemos ir viendo las demás. Yo voy a un punto en el cual pues ya casi no se nota que es una gráfica sinusoidal. Obviamente, entre más puntos se tomen, se espera que la gráfica se parezca más o tenga mejor resolución, por decirlo así. Pero bueno, entonces, hacer este tipo de cosas es en lo que vamos apuntando. Entonces, vamos a regresar a la pizarra. Y pues bueno, estas son básicamente como capturas de la gráfica que estuvimos viendo ahorita de forma en video. Ok. Entonces, esto comprende nuestro caso 1. Vamos a ver. Ajá. Ahora, nuestro caso 2 de interés es una distribución inicial, la cual, es decir, en este caso sí, nosotros vamos a dar una distribución inicial. Y pues vamos a ver. G de X sería la función que es 1, si X está entre dos números A y B. Entonces esos números A y B, ya lo vamos a decir dónde están, pero iba a ser 0 en lo demás. A ser 0 si, bueno, en otro caso. Y aquí los números A y B cumplen la particularidad de esto. Entonces, A es menor que B, obviamente, para que sea intervalo, y A perfectamente pudiese llegar a ser 0, y B pues, perfectamente pudiese llegar a ser 1. Entonces, prácticamente lo que tenemos es una función de salto. Y pues en este caso, aquí se quedaría un poquito más enredado el término de, o la solución U de X, T, pero en este caso, el A sub n estaría dado por 2 sobre pi entre n, perdón, sobre pi por n, por el coseno de A por n pi menos coseno de B por n pi. Y pues la solución sería la sumatoria que vimos antes, pero con estos coeficientes. Ok. Entonces, para el caso,
en que A es igual a un cuarto y B es igual a tres cuartos. Entonces la gráfica en 3D sería la, les voy a mostrar. La gráfica en 3D sería esta, en la cual podemos observar que en la distribución inicial, pues tenemos el salto aquí. Pero lo curioso es, y aquí lo curioso resulta, en que pueden ustedes observar que aquí en esta gráfica, después del tiempo t igual a cero, la gráfica es suave. Aquí sería, aquí hubiese sido mejor de hecho tener la gráfica en 3D para poderla hacer. Okay, voy a intentar, bueno, es que no me va a quedar el chance para ver lo demás. No, pero bueno, tenemos todavía la vista lateral dada por esta otra gráfica, aunque también hubiese sido mejor simularla en vivo. Pero ok, el punto es que inicialmente es como cuadrada, ¿verdad? Realmente aquí no hay una continuidad porque no están todos los puntos graficados, pero ahí la función graficadora de MATLAB o de Octave se encarga de que se vea en línea recta. Ok, entonces, inicialmente sabemos cómo debe de ir. 0 aquí, en todo el intervalo y en todo el intervalo de acá arriba debe de ser 1, y luego 0 acá. Pero vean qué pasa prácticamente inmediatamente después, que es este punto en T igual 0.001, que es la línea sólida, y todavía tienen la forma como de paila, por decirlo así, vista boca abajo. Ustedes lo ven así. Puede verse como una especie de paila. Pero bueno, todavía tiene esa forma. Pero en la medida va pasando el tiempo, la gráfica para diferentes valores de T va apareciendo más como una especie de campana de Gauss o algo así. Hasta que se va comprimiendo y llegando a un punto de equilibrio, por decirlo así. Y pues al final de cuentas, cuando T vaya más adelante, más y más adelante, como nosotros fijamos nuestros extremos en cero, pues eventualmente va a llegar a cero. Y también tenemos un video para visualizar eso. Solo déjenme buscarlo. Okay. Sangre de pantalla completa. Y ahora lo visualizamos. Aquí está. Entonces, así se ve la función en el tiempo t igual a cero. Solo está aquí. Y luego desde aquí, continúa. Ahora, en la medida avanza un poco el tiempo. Vean, aquí de hecho ni siquiera alcancé a pararlo y ya se hizo como una especie de campana de Gauss. Pero aquí, por ejemplo, en este frame de aquí, todavía se mira que en esta parte es constante. Pero inmediatamente, o sea, es más, no puedo ni siquiera pararlo en medio, creo yo. A ver. No creo que no puedo ni pararlo en medio. Exactamente el siguiente frame. Ya automáticamente empieza a verse cómo afecta la parte que estabas con uno acá arriba, cómo afecta la parte que estaba en cero y llegan como una especie de equilibrio, por decirlo así, de forma continua. Entonces, inicialmente estaban así y inmediatamente, nomás empieza a avanzar el tiempo, tenemos que ya hay ¿cómo se llama? Ya hay una interacción. Eso es una propiedad que tiene la solución de la ecuación del calor que se llama mensajería instantánea o que transmite o que se difunde o la difusión ocurre de forma instantánea. Y esa es una propiedad exactamente de la ecuación del calor. Es decir, esto que estamos viendo aquí, ese paso de esto a esto, ese paso no es algo que la simulación o la gráfica nos generó porque no puede, porque es hasta donde llega. Esto no es parte de la gráfica, esto es parte de la solución y se puede llegar a demostrar eso. Formulando bien el problema, se puede llegar a demostrar. Pues bueno, luego, dejándolo avanzar, se empieza a formar esta especie de campana de Gauss, más o menos,
De hecho, no es más o menos. Realmente, cuando veamos la solución, sí tiene más o menos esa fórmula. Y pues luego solamente se va nivelando. Es como si algo que estuviese en los extremos poco a poco va quitando la temperatura inicial y lo va nivelando hasta que queda de forma estándar y ahí termina la simulación. Entonces, si seguimos en T, va a seguirse aplanando poco a poco. Pero eso es prácticamente lo que está ocurriendo y esto es lo que debe de emularse en nuestros métodos numéricos. Es decir, aquí lo que estamos graficando tanto en esta como en la anterior eran las soluciones exactas graficados y dejándolos correr en T. Lo que nosotros vamos a intentar hacer es que nuestros métodos emulen esto. Que nuestros métodos no tengan que precisar de la solución exacta, sino que a partir de la ecuación y los métodos que vamos a ir viendo, se logre obtener una solución en cada tiempo que sea exactamente o se comporte exactamente así. Ese es nuestro propósito. Y que eso es realmente el fruto detrás de todo el estudio de ecuaciones diferenciales en forma numérica, en poder emular este comportamiento de las soluciones y poder discernir entre cuando hay un error por cuestión de estabilidad o por cuestión de o algo numérico propiamente dicho, o cuando las cosas están ocurriendo por un fenómeno de la ecuación. Y esa es la parte más difícil, pero que con teoría bien estructurada nosotros podemos llegar a decidirlo. Entonces, y vamos a ir viendo ahí diferentes fenómenos que van ocurriendo. Pero bien, entonces retomemos la pizarra para darnos unos cuantos resultados finales. Entonces, las propiedades que podemos observar las propiedades de la solución. Eso es ¿Qué siempre puedo? del caso Dígame. dos. Siempre del caso 2 de esto que estás viendo. Realmente esta última parte de las propiedades es en sí de en general de las dos, así que Okay. es en general. Listo. Entonces, la propiedad de la solución que podemos observar en los casos 1 y 2 bueno, son algunos de, o, bueno, creo que lo redacté un poco mal, pero es básicamente que algunas de las propiedades son las siguientes. No es que son todas, puede haber perfectamente más, pero las propiedades que nos interesan son las siguientes. La primera es que hay suavidad. Entonces, eso es más o menos relacionado con lo que les decía del análisis de la gráfica, por ejemplo, de esta del caso 2, en el cual teníamos inicialmente una función discontinua, pero inmediatamente el tiempo empieza a avanzar, tenemos una solución que es suave, una función que es continua y tiene derivadas. Entonces, esa es una propiedad de la solución, no de la gráfica, o no de cómo graficamos nosotros, no de un método numérico, esta es propiedad de la solución. Entonces, la propiedad aquí es que para t, mayor que cero, u de x, t es suave. O sea, continua y con derivadas continuas. ¿Okay? Y es suave en intervalo de 0 a 1. Entonces, eso es una de las principales propiedades de la solución. Así que si nuestro método numérico en algún punto da una gráfica que sea discontinua, ya podemos empezar a revisar de que a lo mejor hay algo de ese método que no está del todo bien, que no nos va o que no nos conviene, básicamente. Ese método no nos conviene, tenemos que darnos cuenta. Ok. De ahí está, luego de esto, el principio o el principio del máximo y del mínimo. Esta es una propiedad
un principio que se cumple en la ecuación del calor, y este dice, en resumen, que el máximo y el mínimo de U de X, T ocurre en la frontera. Es decir, ocurre en esta frontera de aquí abajo, en los bordes, para T igual a cero, o esto de aquí, o el otro extremo de acá. Ya les voy a mostrar una gráfica que lo ilustre mejor. Entonces, primero, teóricamente dice que el valor mínimo y el máximo de U de X, T ocurre sobre la región cero y menor igual que X, menor igual que 1, y 0 menor igual que T, permítanme, el mínimo y, max, y el máximo de, la, de U de X, T sobre la región que estoy describiendo aquí, ocurre en la frontera. Es decir, ocurre en x igual a 0, en x igual a L, bueno, sería en x igual a 1, en, o en t igual a 0. ¿Ok? En otras palabras, si nuestro dominio, si nuestro dominio es, está dado de la siguiente forma, tenemos nuestro eje T, nuestro eje X, nuestro dominio estaría dado por, a ver si X es 1 aquí, nuestro dominio es todo esto. Entonces, este es nuestro dominio, toda esta caja que sería infinita hacia, con, y la parte de los extremos sería infinita, así hacia arriba. Entonces, el máximo en todo esto ocurre exactamente sobre los extremos. Es decir, el máximo de todo esto de aquí, o el máximo sobre todo este dominio, ocurre precisamente en la parte azul. Entonces, el máximo tiene que ocurrir ahí. Y en sí la propiedad se redacta para así como acotándolo por arriba y dice que aún considerando lo acotado, el extremo tiene que estar en esta parte de aquí. Eso es porque al final de cuentas está, el acotar T por arriba es simplemente para cuestiones numéricas, porque en sí, en la solución en general, el T puede seguir perfectamente hacia infinito y no está acotado, el tiempo puede dejarse seguir corriendo. Pero para fines numéricos, pues le ponemos un límite como para decir hasta aquí va a llegar la simulación. Entonces, para ese tiempo T que pongamos de límite, aún así el máximo va a estar en los extremos de la caja. Entonces, eso es lo que dice el principio del máximo y el mínimo. Entonces, lo que nosotros buscamos es que en la solución numérica que vayamos a obtener, se cumple el principio del máximo y el mínimo. Es decir, que el valor mínimo y el valor máximo estén exactamente sobre los, sobre la frontera y específicamente sobre esta parte de la frontera, la que marqué en azul. Ahí tiene que ocurrir el máximo y el mínimo de nuestra solución numérica. Esa es una segunda cosa que le vamos a pedir a nuestro método numérico. Y la otra es lo de la mensajería instantánea, que de eso pues prácticamente les estuve comentando. Entonces, esto vamos a ver, no es tan fácil. No es tan fácil cuantificarlo, pero por dar una idea de lo que tendría que hacer nuestro método numérico, es más o menos lo siguiente. Considere que estamos
en x igual a 7 octavos en el caso 2. Entonces estamos sobre la recta y en 7 octavos sería, ¿cuánto es eso? 0.875. Entonces, un poquito por acá. Aquí. De aquí para allá. Entonces, un importante, o lo que, o la forma de cuantificar la mensajería instantánea es que vean, de este punto para allá, inmediatamente el T deja de ser igual a cero, la temperatura en 0.875 en 7 octavos deja de ser cero. O al menos deja, o al menos va a permanecer como cero o aproximadamente cero durante muy poco tiempo. Entonces, por ejemplo, 7 octavos estaría más o menos por aquí. A ver. No, estaría más o menos como por acá. Entonces, aquí todavía, al menos visualmente, pareciese que fuese todavía cero. Pero en sí, la parte de mensajería instantánea dice que en un corto tiempo, yo voy a tener que el valor de U en este punto va a dejar de ser cero. Aunque inicialmente era cero, pero ese mensaje se va a transmitir de forma instantánea, básicamente. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere más que todo, que si tenemos ese tipo de condiciones, en un corto, en unas, para unos, para un valor de T pequeño, ya vamos a tener que eso va a dejar de ser cero. ¿Cómo se ve en el cero, en el T igual 0 punto? ¿Cómo se ve en el T igual a 0.01, en el cual es un corto periodo, un corto tiempo, un tiempo pequeño, y ya el valor de U en ese punto, en 7 octavos, ya deja de ser igual a cero. Obviamente aquí la idea es, deja de ser cero de forma casi instantánea, y luego va retornando poco a poco al punto de estabilidad. O sea, lo primero es que se conecte. Entonces, más o menos ese tipo de mensajería instantánea. Como les digo, aquí no es mucho la parte que uno puede decir o medir de alguna forma cuantitativa. Esto es más que todo cualitativo. Si nosotros vemos que en un método numérico tenemos un punto que tarda un mundo, que tarda hasta T igual a 10, por decirlo así, y eso es un valor grande en sí. Y un cierto valor de X para T igual a 10 no deja de ser cero, no transmite el mensaje o no se transmite prácticamente la información, entonces hay un pequeño problema ahí que arreglar. Entonces, no sé muy bien cómo escribirlo todo esto, por eso mejor lo dije en palabras, pero espero que se haya entendido más o menos qué es lo que intentamos decir. Ahora, y para finalizar, eso no quiere decir, con mensajería instantánea, no queremos decir, por ejemplo, que lo que ocurre en este punto automáticamente se va a sentir en este punto, en el 0.1 o en 0.001. Entonces, lo que significa es que en algún cierto vecindario, en alguna cierta región cercana a este punto, lo que ocurra aquí se va a sentir de forma instantánea. Ahora, que ocurra de forma instantánea no significa que viaja a velocidad infinita. Entonces puede ser que la información que hay aquí se transmita de forma instantánea, pero tarde cierto tiempo en llegar hasta aquí. Y eso es justo lo que va ocurriendo. Se va nivelando poco a poco con el tiempo, hasta llegar a una gráfica cada vez más estable. Entonces, eso es una cuestión a destacar sobre la parte de mensajería instantánea, que generalmente es meramente, ¿cómo se llama? Cualitativo, el análisis que estamos haciendo con esto, pero sin lugar a dudas es de importancia. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí la clase de hoy diciéndoles que para mañana vamos a estar viendo cómo diseñar métodos de la solución de la ecuación del calor, o sí de. Bueno, sí, de la ecuación de calor vamos a empezar.
aproximando las derivadas parciales. Entonces vamos a ver cómo aproximar derivadas parciales con una cosita que vamos a llamarle stencil. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer mañana, así que por hoy los dejo por aquí. Tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Una duda. Dígame. Fíjese que estoy haciendo, no sé si yo le estuve preguntando por el ejercicio 1.14 de la guía, ¿verdad? Y pues estoy en el ejercicio, en el inciso D, que le piden a uno que compare los errores, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé muy bien a lo que se refiere cuando le preguntan por qué el error supremo es peor que el error supremo para evaluar estos casos. Porque yo lo que obtuve de los experimentos que pedían ahí era que los errores supremos de todas, como es el mayor, digamos, el máximo entre 1 y m, el valor absoluto del máximo entre 1 y m, entonces era 0. Eso es lo que me daba a mí, en este caso en específico. Y mientras que el error sub m, pues sí, sí varía. Okay, Entonces no sé cómo argumentar eso. pero me parece que hay un pequeño problema ahí porque en sí el error, el E sub M, es en sí el error en el último nodo, ¿verdad? Sí, Entonces, pero exacto. el error supremo en sí es el error más grande de todos los nodos. Es el error más Entonces, grande de todos los nodos. correcto, es, por decirlo así, como si tuviésemos un E1, E2, E3 hasta M, es el más grande de todos esos. Así que Oh, entonces con ese confundí. análisis se podía responder la pregunta, pero aún Sí. así no debería de darle cero. No, sí, entonces ya sé lo que confundí. Es decir, confundí buscar el máximo de cada valor de cada función de los nodos con buscar la distancia máxima. ¿Entiende? Okay, Entonces, entiendo. primero hay que evaluar todas las distancias y buscar el supremo. Entonces, primero hay que hacer como un vector de Sí. todos los errores y de entre ese vector buscar el máximo. Correcto. Entonces, me confundí ahí en plantear Ah, eso. Bueno, perfecto. solo eso era. Listo. Sí. Gracias. Listo, vemos. Gracias. Buenas tardes.